Acá estamos. ¿Cómo están? Sí. La Argentina arriba ha dado vuelta todo. Sí, ¿no? La verdad que está medio... Bienvenido Gerardo Merelo con Argentina arriba. Acá está el mapa mundi, lo que venía a hacer, divisiones políticas, así el partido, a ver. No, este está así, tiene que estar. Bueno, pero arriba. Bien. Entonces, ¿cuál es el concepto? Sí, no sé cómo lo iba a poner. O sea, ¿esa bandera cuántos años tiene? 201 años. Es una bandera que Belgrano la creó cuando vuelve con todo el pueblo de Jujuy del éxodo jujeño. La verdad que si lo pondríamos al mundo a su vez, estaríamos arriba del todo. Ah, mirá. Está bueno. Sí, es genial. Es genial. Argentina arriba. Mira qué bien. Creativo. Y el mensaje, sobre todo. Está muy bueno esto, nunca lo había visto. Nunca había pensado esto tampoco, nunca se me imaginaba. ¿Sí? La idea, ¿cómo nace? ¿Alguna vez vio Argentina arriba? No, nunca. Desde arriba, no. A veces, no, parte, no, no así, ¿no? Pero parte. Con el viaje en avión, nada más, ¿viste? No, la verdad que no había visto este. Nunca esta idea, digamos, de invertir el orden. Sí, es como que estamos pata para arriba y creemos que estamos en la cima. No. Acá la vemos nosotros situado arriba, como que bien. Sí, eso es lo que me pareció. Yo estaba por darlo vuelta, ¿no? Y digo, no, pero si está ahí, dice Argentina, ¿ves? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer los argentinos? ¿Dar vuelta al mundo? Con esta idea de estar arriba. Pero por supuesto, claro que existe un cambio. Los chicos siempre están pensando en algo que les parezca diferente, distinto. Uno de los grandes problemas que yo veo socialmente en lo que es educación es la baja autoestima de los chicos. Chicos, a ver, miren. ¿Dónde es Argentina? Allá arriba. No le encuentran sentido a muchas cosas y se tiran ellos mismos abajo y no creen inclusive en sus propias potencialidades. Y no tampoco van a buscar o quieren conocer lo que realmente tienen. Siempre la mirada afuera, ¿no? Nos quedó desde la colonia. En uno mismo pensamos, pero nunca pensamos en progresar en conjunto, digamos. Y sí, ¿no? Económicamente y políticamente gustaría verla arriba. Sería interesante por lo menos probar. Por lo menos intentar. Y estar pata para arriba tiene que ver mucho con la corrupción, ¿no?, de nuestro país. Eso creo que es el mal más grande que tenemos. O sea, el globo terráqueo, ¿no es cierto?, visto de otra óptica. Entonces, América del Sur y nosotros, ¿me entiendes? Y acá esto sería lo que es el polo sur. Entonces, estamos bien. Y acá América del Norte, abajo. Esto es lo que pasa acá, en la Argentina, es lo que los jujeños muchas veces sentimos, yo me incluyo primero y después ya no me incluyo más, sienten de que todo pasa en otro lado y no en Jujuy. Y cuando uno se va y vuelve desde otro lugar, como me pasó en mi caso, no, por ahí no hace falta irse, cuando uno mira desde otro lugar decís, no, acá está todo. ¿Vamos a arrancar con vos? Sí. Acá está todo, podemos todo, podemos lo que queremos. Y por ahí esta mirada de conocer, me encantó el título, Argentina, de mirarlo desde arriba. Sería lindo que ellos también vieran desde otro lado, desde otra provincia, que se trabaja exactamente lo mismo. Que América del Sur, ¿no es cierto?, está arriba. Eso está bueno. Sí. Nos posiciona como primero y eso nos hace sentir mucho más importante. Y empezar a mirar que nosotros tenemos mucho, que podemos. Así que me gusta mucho la idea. Ojalá que tengas mucha suerte en este recorrido que estás emprendiendo. Creo que es una mirada muy distinta, que nos ayudaría muchísimo y sobre todo trabajar hoy en día con todos los chicos esto de la autoestima. Y ojalá que algún día los argentinos nos podamos ver de esta manera. Que es algo que nosotros vamos trabajando de a poco y que otros también la vean desde esa parte, me parece genial. Argentina arriba, ya le das me gusta en Facebook y está buenísimo como estímulo para empezar a pensarnos diferentes, en todo sentido, físicamente y de lo que podemos hacer como país, como talentos, como grupo humano. Ojalá que participen, que se metan y creo que les va a cambiar la visión en todo sentido. La óptica, segurísimo. Gracias Gerardo Merelo por estar acá. Bueno, está bien. Seguimos en el piso con invitadas especialísimas.